Bienvenidos a una edición más de Con la Bolsa al Hombro, hoy desde Benavís. Estepona. En un campo maravilloso que además yo conocía, luego se lo contaré a la persona que está conmigo, que es Atalaya Country Club. Y quien me acompaña es Andrés Sánchez García, su director, ¿verdad? Exactamente, sí. Don Andrés, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo para mi edad cada vez me veo más guapo, pero esta es otra historia. Y más joven, eso. Y más alto y más delgado. Bueno, lo de delgado no hay manera. Oye, cuéntanos un poco qué es Atalaya Golf and Country Club. Bueno, Atalaya Golf y Country Club consiste en dos campos de golf de 18 hoyos cada uno, 36 hoyos. Tenemos unas instalaciones de campo de prácticas enormes, una de las más grandes aquí de la Costa del Sol. Y somos de gestión mixta, tenemos unos 410 socios en el club y el resto es de pay and play, como dicen aquí. Sí, ¿no? Pero bueno, Marbella y la zona vive de eso, ¿verdad? Y Estepona, sí, del pay and play. Sí, sí. Aquí en Andalucía hay unos 104 campos de golf. Tenemos muchos campos aquí alrededor de Atalaya Golf y Country Club que hacen un destino estupendo. Como dicen, Costa del Sol, Costa del Golf. Vienen muchísimos escandinavos, bueno, toda Europa realmente. Americanos están viniendo mucho, de Japón están viniendo también muchos. Y es el futuro aquí realmente de la Costa del Sol. Oye, ¿qué hace un hombre como tú en un sitio como este? Bueno, yo vine hace unos 23, 24 años de aquí, de Bélgica. Me he criado y he nacido en Bélgica. Y empecé en el tema de los hoteles y he pasado por casualidad aquí al campo de golf y llevo ya, ahora cumplo dentro de unos días, 20 años de gestión. ¡Wow! De campo. O sea, ¿no venías preparado para el tema del golf o sí? O sea, quiero decir, no preparado... por formación, sino no tenías intención de entrar en el mundo del golf. No. Fue casualidad, me gustaba el golf, jugaba algo del golf, sabía del tema del golf, pero nunca me había imaginado de entrar de lleno tanto, ni quedarme tantos años en este maravilloso mundo de golf. ¿Y aquí en Atalaya cuánto tiempo llevas? 20 años. O sea, que toda tu vida profesional sí, aquí. Sí, exactamente. Vaya, y eso es una suerte, ¿eh? Porque el mundo de los campos de golf no es tan normal encontrarse un director 20 años. No. Como en el tema de los hoteles, en hoteles también. Claro, también. Gestión de hoteles también tardan 4, 5, 6, 7 años y rotación. Rotación, exactamente. Bueno, cuéntanos hacia dónde va Atalaya, hacia dónde vas tú. Me figuro que 20 años más, ¿no? Eso espero, depende todo de la propiedad. Tal como te comenté, estamos aquí con un plan de inversiones muy grande, bastante grande. Acabamos de invertir unos 3-4 millones los últimos 2-3 años con un hoyo totalmente nuevo, el hoyo 1, que se ha hecho un lago, se ha hecho un green nuevo, el hoyo entero, el tee encima del kiosco. El kiosco totalmente se ha tenido que reformar, se ha hecho un magnífico kiosco con muchísima plaza de terraza. Qué bonito además, ¿eh? Se ha hecho una terraza nueva para el restaurante con oficinas abajo, un gimnasio, los vestuarios de los hombres y las mujeres se han renovado. Parking también para 135 coches con conexiones para los coches eléctricos. Porque el futuro... ¿Cobran el parking? No lo cobran, es totalmente gratuito. Es que lo he visto, por eso te lo digo. Es totalmente gratuito para todos nuestros socios y nuestros clientes, por lo cual es algo muy necesario, no solamente en este campo, en muchísimos campos tienen... Sí, es básico, yo creo, a día de hoy, además... Sí. Salvo la gente fornida y joven que carga la bolsa y sale al campo con la bolsa y lleva la bolsa de uno para otro, en general la gente es de mi edad y lo que le apetece es colocar la bolsa en algún sitito y llevarla, no estar cargando la bolsa de uno para otro, ¿no? Y tiene que tener en cuenta que el parking lo tenemos construido justamente al lado de la casa club. Pegada a la casa club, que no son 100, 200, 300 metros, está justamente, lo que simplifica y facilita mucho también el acceso al campo de golf. Sí, sí. Atalaya tiene mucha tradición, además, pruebas de Eco Tour, de la PGA de Andalucía, de la PGA de España. Tuvimos muchos torneos nacionales e internacionales y estamos también ahora esperando contratar para este año un buen torneo, este año o el próximo año, un buen torneo aquí para aumentar un poco también la imagen de Atalaya Golf. Se ha hecho una inversión muy grande, como te comenté. Se ha contratado una empresa nueva de mantenimiento de campo de golf, una empresa externa. Ha mejorado muchísimo el tema de los greens, las calles. Esto está precioso y es una alfombra, ¿eh? Sí, exactamente, es el team nuevo de profesionales. Y tenemos muchos proyectos y mucho presupuesto para el año que viene y este año también. Escuchas y ves
Coaching Golf, Radio y Televisión. Lo que te comentaba de las máquinas, van a venir máquinas nuevas y vamos a abrir también el cupo para nuevos socios. Vamos a tener aquí una limitación de otros 50 socios nuevos para estos meses de, bueno, para este año 2019. Que serían ya casi 500 socios. Sí, exactamente. Ya tenemos ahora 410. Es unos 50 más, pues serían unos 4, casi los 500 socios, exactamente. Bueno, pero son dos campos, ¿no? Dos campos, sí. 36 hoyos en total. Por lo cual no hay ningún problema para conseguir salidas. Aquí tienen los socios salidas grabadas, no puede nadie quitárselas. Y siempre tienen salida entre el campo viejo y campo nuevo. Oye, entre campo viejo y campo nuevo, pero cualquiera de los dos es una maravilla. Tú... Sí. Se nos ha cortado, ha habido un momento que se nos ha cortado la cámara, ahora lo vamos a confesar, ¿verdad? Y me estabas contando que estabais también buscando la posibilidad de aumentar el nivel de juegos y de torneos que ya de por sí son buenísimos los que se juegan aquí, del Gecko Tour, de la PGA de Andalucía, de la PGA española. Cuéntame. Sí, sí. No, tenemos ahora una petición para un torneo bastante grande y estamos alargando algunos hoyos porque algunos pares 4 están un poco ya... obsoleto por el tema de los materiales que tienen ya los jugadores y las condiciones que tienen los jugadores, que son ya tremendas. Sí, ya es tremendo. Tremendo, entonces tenemos que alargar algunos hoyos que lo vamos a conseguir este verano y después ya en septiembre, octubre tendremos ese torneo posiblemente este año. Estamos negociando. No se puede saber todavía, ¿no? No se puede saber. No decimos nada, pero súper torneo, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Y dónde sería? ¿En el OL? Sería en el OL, sí. Sí, claro, es el campo más tradicional. El campo de campeonato donde todos los profesionales disfrutan más que en el corto. El corto hay que pensar, es un campo corto, un poquito, como dicen los franceses, balloné. Es un poco montañoso, entonces es algo más complicado. Sí. Bueno, más cosas, cuéntanos más cosas de Atalaya. Nos dices que va por ahí el tema. Sí. Tú llevas 20 años aquí, el anecdotario puede ser brutal. Sí, muchas anécdotas, muchas... Cuéntanos cosas, algo, porque... Bueno, te voy a decir el tema de mantenimiento este verano. Se ha comprado una zanjadora para construir, instalar mucho más drenajes. Uh-huh. Este año, cambiar los bunkers también para tener mucho más drenaje y meterle otra vez la marmolina que tenemos tan blanquísima que nos caracteriza también a nosotros. Los greens también se van a preparar algunos greens y algunos hoyos, tal como te dije, se van a alargar para hacerlo mucho más competitivo este campo del viejo que se merece esto y muchísimo más. ¿Hablamos de qué? ¿500 y pico metros? ¿En un par 5? En un par 5 sí, pero los par 4 por lo visto están un poco demasiado cortos. Ya tuvimos aquí un experto y le tenemos que meterle algunos 20 o 30 metros. ¿20 o 30 metros más? Con la pegada del driver. Y algunos campeones ya... Sí, sí, ya es brutal, cada vez es más grande. Se ve en todos los torneos profesionales, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esto... Tenemos más cosas. Yo, la verdad es que vamos a grabar unas imágenes también del Pro Shop y de todo lo que hay. Y algo también, si te parece, de imágenes del campo, porque yo creo que merece la pena. Sí, sí. Te quería comentar también que el restaurante se va a renovar este verano. Bien, grabamos restaurante. Grabamos el restaurante, pero se va a renovar. Y también el Pro Shop y el Caddy Master se va a agrandar mucho más, se va a poner moderno, tal como se merece una instalación, es un club como Atalaya Golf. ¿Hay competencia dentro de...? Hay mucha competencia. Por eso, ¿no? Hay mucha competencia y tenemos que ser cada vez, mantenerlos en la cabeza y mejorar cada año. ¿El socio de aquí es español, es inglés? Tenemos unas 36 nacionalidades. ¿36? Sí. Tenemos de los 410, tenemos unos 90 socios españoles. O sea, nacional. Muchos también. Escandinavos, sí, muy internacionales. Escandinavos, iraníes, tenemos un poco de todo, un mix. La ONU, ¿no? Exactamente, sí. Lo cual está muy bien porque tenemos torneos aquí de las nacionalidades y hay una competitividad muy, muy elevada y muy buena. O sea que estamos muy contentos por la vida social que tienen ellos con tantos, con tantos eventos. Tenemos un club de bridge también que tiene muchísimo... Claro. Muchísima atracción y después tenemos otros torneos de gente exterior, como hoy tenemos un torneo grande de Bo Concepts, que es una firma danesa muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y este año es la prueba de ellos y el año que viene dicen que van a tener un torneo mucho más grande, un torneo al tiro. ¿Un torneo al tiro de Bo Concepts? Sí. ¿Para ciento y pico personas? 110. Claro. Aproximadamente, 110, 120, sí. Lo cual va a ser un evento bastante bueno. Sí, sí, son eventos gigantescos, sí. ¿Eh? Gigantescos.
Oye, hablábamos de competencia, hablábamos de nacionalidades, hablábamos de mejoras en el campo, ¿y tú? Lo que hablábamos, que ha habido un momento, pero has escapado, ¿eh? Yo ya sabes que no soy periodista, pero ¿tú qué piensas? ¿Hacia dónde va tú, Andrés, y hacia dónde va Atalaya de una manera unido, me figuro, ¿no? Unido, supongo, sí. Eso depende ya de la propiedad y de mis socios. Sí. Yo creo que seguiremos unidos todavía bastantes años porque tenemos un objetivo, que es poner a Atalaya entre los mejores campos, entre los 5 mejores campos de aquí de la Costa del Sol. No es fácil por la competencia tan buena que hay, tan grande. Muchos campos se han comprado de empresas muy fuertes de construcción y esto nos va a dar bastante guerra, pero Atalaya Golf tiene casi 100 hectáreas. Tenemos el campo viejo, que son 50 hectáreas de campo, por lo cual todavía hay mucho margen de mejora y mucho margen de elevarnos entre el top del 5 de aquí de Andalucía, realmente. Ahora no se puede construir con la misma facilidad que se construían antes los campos en esta zona. No, está muy limitado, aunque hay varios proyectos aquí en la Costa del Sol que sí que van para adelante. Bueno saberlo. Mira, nos está marcando el tiempo. Yo voy a contar algo que no es competencia tuya, porque está en otra zona de Málaga. Sí. Que es Antequera Golf. Antequera Golf tiene del 23 al 27 de junio el sexto torneo universitario, que ustedes tienen que ir a verlo, ¿eh? Tienen que ir a verlo, y además lo pueden empalmar luego con el Valderrama Master, que está en ese momento. Y además merece la pena muchísimo visitar Antequera Golf, porque es un campo complicadito. ¿Tú conoces Antequera? Sí, no lo he jugado, pero... Complicadito, slope 172. Y además cuenta con dos maravillosos hoteles, el Hotel Antequera, antes llamado Hotel Antequera Golf, y el Hotel Convento de la Madalena, y tres estupendos restaurantes, uno en el Hotel de la Antequera Golf, Antequera, otro en el Convento de la Madalena, y por cierto, uno de los mejores, si no el mejor, de Antequera, la propia restauración del campo de golf. Échenme un vistazo a los consejos, por favor, vivimos de ello. Suscríbanse, que si no luego mi mujer y mi hija me matan cuando acabemos el programa. Y denle a la campanita. Volvemos ya mismo. Bueno, sencillito, ¿ves? Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante, con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Yo menos importante, todo lo contrario. Vamos a contar muchas cosas, pero yo tengo que contar algo.
De dos campos de golf y un organizador de torneos, Valdeluz. ¿Conoces Golf Valdeluz? No, no lo conozco. Valdeluz es un campo de Guadalajara, falso fácil, planito, calles anchas, par 72 y sobre todo tiene un restaurante que merece la pena ser visitado, ¿eh? Sí. Otro campo excepcional, sede del el campeonato del 30º y 31º campeonato de profesionales de la PGA, Río Cerezo, Burgos. Al decir Burgos, se dice comer bien también, es un campo estupendo. Y beber, que bueno, esto... Los caldos. Eso, hasta ahí vamos a llegar en el tema de beber, pero los gin tonics también se dejan. Y tienen ustedes además un chuletón extraordinario, como seguramente lo tienen aquí también. Y por último, Green City Golf, un organizador de torneos excepcional, otro concepto de torneos de golf que merece la pena, además que visiten su página, greencitygolf.com. Oye, estabas con mi hija, que la tenemos aquí detrás, como siempre está cerca, y estábamos viendo que tenéis ovejitas. Lo de las ovejitas están por ahí, ¿verdad? Sí, tenemos tres ovejas y dos corderos pequeños. Pero eso es para comérselo por algo distinto. Simplemente... Entraron en el campo hace bastante años. ¿Entraron? Entraron, de un pastor que tenía aquí sus ovejas, y se han muerto un par de ellas y lo hemos reemplazado con otras nuevas. Y han tenido un corderito este año. Y es una tradición ya dentro de Atalaya. Pues sí, realmente sí. Sí, sí, oye. La queremos dejar, no sabemos si vamos a dejarla porque se están multiplicando mucho y... Ah, sí, se multiplican, no tengo ni idea. Yo de campo soy de campo de golf, no de campo. Sí, se están multiplicando y quizás tenemos que poner algo de... Nos damos una vuelta, que estamos aquí en la limusina de Atalaya Golf. Sí, aquí tenemos la terraza, la nueva terraza que tenemos del campo del kiosco. El kiosco se ha hecho en forma de estilo de Gaudí. Muy bonito. Ahora lo sacamos, según avanzamos, ¿verdad? Una preciosidad. Sí. Tú hablabas de esta obra, ¿no? Que ha sido una obra de tanto del hoyo 1 como del kiosco, cambio completo. Exactamente. Nueva salida. Se pretendía solamente hacer un kiosco y hacer unos prides, Marcos. A la derecha, que es el que nos está haciendo de conductor. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí de nuevo en la última parte, y no por eso menos importante. Además, ustedes siempre llegan más allá del 90% de retención de audiencia. Yo tengo un amigo, bueno, no sé si es un amigo,
que dicen que se queda dormido la gente viendo el programa, pero yo creo que no es eso, ¿eh? Yo creo que no es eso. Espero que no. Yo creo que no. Oye, yo te voy a contar una cosa, no todo es golf, también está el fútbol. Campamentodefútbol.com, dos exjugadores del Real Madrid, Isidoro San José y el tronco Enrique Madaleno. Un campamento que además ellos están físicamente del 1 al 15 de julio, una quincena, y del 16 al 26 de julio, niños de entre 6 y 16 años. Y además en Cantabria, merece la pena que vayan. Una segunda cosa, mi negocio web, si usted quiere unas redes sociales potentes, que vendan, que le haga viral en internet, que consiga usted llegar a sus clientes y a sus potenciales clientes, mi negocio web se lo va a dar. Y si quiere leer una buena revista de golf a través de internet, colombiana para más señas, y con más de 40.000 suscriptores en todo el mundo, soygolfista.com.co, como dicen en Colombia, .co. También me van a leer a mí, pero realmente hay buenos escritores y buenos periodistas y buenas articulistas, y luego estoy yo, que hago lo que puedo y como mejor puedo. Pero bueno, me van quedando, la experiencia ya son muchos números y lo voy haciendo bien. Por cierto, experiencias, ¿qué es lo que tenéis ahora aquí por delante? Tú me comentabas que tienes unas ofertas. Sí, empezamos ahora con la oferta de verano, que es en junio, julio y agosto. Tiene que tener en cuenta de que en estos meses de verano el extranjero y el turismo extranjero se va y viene el nacional. Sobre Qué curioso, todo, se va, ¿no? Se va. Aunque se quedan muchos por aquí, ya que ya tienen establecido sus viviendas y se quedan aquí durante el verano. Es un poco caluroso para ellos, pero hay algunos se quedan. Pero el turismo nacional es el que baja ya del norte y del centro de España a jugar aquí durante el mes de julio y agosto, sobre todo. Se puede jugar, además. Se puede jugar, sí. Por la mañana muy temprano suelen jugar, o por la tarde, a las 4 o las 5 suelen jugar. Es maravilloso jugar tan tarde. No hay ningún valiente como hago yo a las 3 de la tarde a salir y andando. Hay algunos también, sí. Para eso tenemos la oferta de Crazy Golf, sí, de 1 y media a las 3 y media con bug incluido. Yo no me había llamado loco, me he llamado valiente, pero tenemos Crazy Golf para personas como tú, para que disfruten también. A mí me gusta salir a esa hora, siempre y cuando no haya comido, porque si no te mueres, ¿verdad?, en agosto. Y ir tranquilo. Me figuro que en este campo, en ese momento, se puede ir tranquilo. Se puede ir muy tranquilo, muy pocos jugadores, y después puedes tomar un gin tonic ahí tranquilamente en el kiosco, sin demasiado personas ahí intentando conseguir su bebida. Yo creo que además mejora el swing. Yo creo que la cantidad exacta de gin y de tonic puede mejorar el swing. Depende, claro, depende, sí. Mírate. Sí, te comentaba que tenemos aquí aproximadamente de 70 a 75 mil vueltas anuales. Wow. De esas tenemos unas 14 mil de socios, el resto es gameplay. Tenemos muchos tour operadores, como sabrás, tenemos casi todos los hoteles buenos aquí de la zona, las 4 o 5 estrellas y 3 estrellas alrededor, y por la proximidad de hoteles es lógico que tengamos que y querramos trabajar con ellos. Tour operadores muchos, que compran directamente nosotros, y después agencias que hay en esta zona que también son muy importantes, que compran un volumen enorme de green fees. ¿Funcionamiento por página web para reservar? También estamos funcionando mucho, aproximadamente un 15% de los green fees se hace 15% ya también. Se hace ya a través de la web. ¿Cuál es la web, por cierto? La web de memoria no me la sé. Bueno, pero pues entonces busquen ustedes en Google, incluso con la voz. El otro día había una persona de 85 años, arrancó con la voz y buscó la palabra y le sale. Sí, por igual, y Master Golf se puede hacer la reserva, pero pueden entrar en la web de Atalaya Golf y Country Club, tecleando simplemente Atalaya Golf y Country Club, ya entra en la web directamente y allí puede pulsar para hacer la reserva online. Yo me he quedado con las ganas de más, pero tú, yo sé que tú tienes, nos has dado estos minutos y tienes ahora una reunión muy importante, ¿no? Claro, tengo aquí la propiedad del presidente del club, que viene 2-3 veces al año. Y toca hoy. Toca justamente hoy. Ayer tuvimos la Junta General, que salió magnífica, teniendo en cuenta que los resultados fueron también magníficos en 2018, por lo cual... importante es eso, ¿no? Es muy importante tener buenos resultados, porque si no... Y más con el nivel de inversiones que tenéis, ¿no? Tenemos que seguir invirtiendo aquí cada año, con objetivos bastante claros que llevamos ya delineados desde hace ya muchos años, y tenemos que seguir el camino y mejorar aún. Pues yo te voy a seguir de cerca, si te parece. Muy bien. Volveremos, si a usted no le parece mal. Estás invitado aquí a jugar con nosotros. Yo quiero jugar, es lo que iba a decir. Ya lo sabes. Y a ser posible con algún amigo que tengo aquí cerca, por ejemplo Marco, ¿verdad? Marco Polache, sí, claro, siempre. Él sabe que es bienvenido aquí, ¿no?
Y tú también, ¿no? ¿Juegas al golf, por cierto? Juego poco, poco. Tuve la última vez fue hace 2 semanas aquí. Y anteriormente, bueno, este año he jugado quizás 4 o 5 veces nada más, pero... Es que es curioso, casi todos los directores de campo no podéis jugar. Es que después de muchas horas en el campo trabajando, te apetece ir a la playa, te apetece irte al monte, pero no a campos de golf. Bueno, también es lógico, ¿no? También es lógico. Es lógico, claro. Amigo Andrés, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sí. Nos vemos pronto otra vez, ¿te parece? Espero verte pronto, sí. Muchas gracias. Señoras, señores, gracias por estar ahí, gracias por las 550.000 personas que nos ven al mes. Suscríbanse, por favor, que nos viene muy bien. Denle a la campanita y síganos en redes sociales como hacen. Gracias, hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós. Bienvenido a un programa más de fútbol internacional. Ah, no, ¿de qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Estamos bien de sonido? 1, 2, 3. Oye, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia.
Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista.
la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.